Buenos días Estas son las cinco del rapidín mañanera del 23 de agosto del año 2023 y son las diez cuatro en mi reloj diez de la mañana con cuatro minutos en mi reloj y estamos viendo una foto también muy hermosa como la de ayer ayer veíamos una playa de Sinaloa y hoy estamos viendo playas de Tijuana allá en el estado de Baja California miren eh, la foto es un atardecer, es espectacular la foto, los colores del mar. Yo no los alcanzo a distinguir bien, pero se ve que son varios colores. Pero bueno, pues aquí está. La foto es cortesía de Judith Hernández. Le agradezco mucho a Judith Hernández la foto. Y bueno, pues aquí aquí estamos. Yo soy Jaime Guerrero Vázquez y aquí estoy con cinco noticias eh, pues rápidas. Vamos a, a, a entrarle a, a este asunto. Eh, bueno, pues primero vamos a dar notas del Frente Amplio Progresista. Eh, déjenme decirles que con la salida de Santiago Krill se han estado reorganizando al interior del Frente Amplio Pro Progresista. Entonces, ya saben que Xochitl Gálvez invitó a Santiago Krill a que fuera su coordinador de campaña en el caso de que ella sea elegida la coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México. Entonces, ya está esa parte, eh, pues el hecho de que hayan llegado dos eh, mujeres tan fuertes como Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, eh, parece que ha cohesionado el, el Frente Amplio. O sea, hasta ahorita el Frente Amplio va bien. Vamos a ver cómo resuelve en las otras dos sesiones. Ayer martes hubo una, un debate, eh, pues realmente no fue un debate. Hay muchas identidades. Y yo no detecté grandes diferencias de matiz, nada más, entre una mujer que es política, pero también empresaria, y una mujer que es eh, política, eh, política, política. O sea, creo que son de, dos, dos puntos de vista. Eh, en fin, entonces eh, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el organigrama hasta ahorita? Eh, José Ángel Gurría es el encargado de la elaboración del proyecto de Nación. ¿Cuáles son las prioridades del, del proyecto de nación? Es, es bueno saberlas de una vez para tenerlas, para que no sean solamente de personas. ¿sí? Un plan de reconstrucción y reposicionamiento nacional. O sea, eh, hay que hacer un plan de reconstrucción, ¿de acuerdo? Hay temas centrales, como por ejemplo el fortalecimiento de instituciones democráticas, INAI, INE, Tribunal Electoral, Suprema Corte de Justicia, Congreso. La prevalencia del Estado de Derecho, en lugar de que tengamos un presidente que diga, no me vengan con que la ley es la ley. Transparencia, hay que recuperar la transparencia. Este es un, un, un gobierno más opaco que el de los anteriores. ¿sí? Eh, una agenda de derechos humanos que hay que vigilar, o sea, hay que hacer algo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, avanzar mucho en el tema de gobiernos de coalición y políticas anticorrupción. Creo que hay que terminar el sistema nacional anticorrupción que López convenientemente desmanteló. ¿sí? Hay otras prioridades también, como la reducción de la pobreza, eh, la atención a las poblaciones vulnerab vulnerables, la equidad de género, eh, la, atención a la, a la atención y el respeto a la diversidad sexual, a las minorías y el desarrollo social con énfasis en la niñez. Eh, yo creo que en uno de los mayores errores del de Frente Amplio se puso a Francisco García cabeza de vaca, exgobernador de Tamaulipas, eh, pues a cargo de los temas de seguridad y procuración de justicia, es un hombre que tiene pues, órdenes de presentación y probablemente en, en unos meses termine en la cárcel. O sea, la verdad es que vive en Estados Unidos para no ser detenido aquí. En salud, pues ya saben, las prioridades son eh, eh, abasto y distribución de medicamentos, co cobertura nacional de los servicios y la situación laboral del personal médico, que necesita un fortalecimiento en los ingresos, en el trabajo, en las horas de servicio del personal médico. Esto del abasto y distribución de medicamentos, hoy volvió a, a decir López Obrador, en diciembre, pero ya le puso fecha, va a a abrirse una farmacia que va a tener todos los medicamentos del mundo, no importa que estén en Francia, en Estados Unidos, bueno, bueno, bueno. que ya en la mayor parte del territorio ya se acabó el, el, el desabasto. No es cierto, no, no es cierto eso. Bueno, en la mesa de educación, y me da gusto porque es un hombre que sabe bastante, Juan Carlos Romero Hicks. Sí, ahí está Juan Carlos Romero Hicks. Eh, también en temas de política social, se va a ver, eh, digo fiscal, se va a ver cuestiones de inversión, eh, política laboral, competitividad, etcétera, Los temas del campo eh, se los encargaron a Silvano Aureoles. Bueno, bueno, él tiene, Sí, Gabriel Cuadri, y, y está a cargo de, de los temas ambientales, en fin, en fin, en fin, son dos errores. El, en lo que sí es un acierto es en la vinculación internacional a cargo de Ildefonso Guajardo. Yo creo que Ildefonso Guajardo es uno de los funcionarios más capaces que tiene. ¿Qué nota usted en todos estos nombramientos? ¿Sí? que es el club de Toby? O a ver, fíjense qué curioso. Son dos finalistas, ¿sí? Y a cargo de las principales carteras, digamos, del Frente Amplio, hay puros hombres. De veras, hay puros hombres, o sea, no hay una sola mujer. ¿Sí? Dato, dato del, del club de todo. En fin, creo que eso tiene que subsanarse eh, urgentemente. ¿Sí? En fin, este, bueno, pues ayer eh, hubo el debate, ustedes vieron el debate, yo creo que fue un debat debate muy, muy equilibrado. Eh, aunque los Rapidines pues, le dieron 88% a, a Xochil y 12% a Beatriz Paredes, eh, en fin, ahí Beatriz al final del debate dijo que no se debe caer en una farsa y tiene razón, o sea, esto tiene que seguir. Bueno, nota dos, si me apuro, porque se nos viene el tiempo encima. Bueno, pues se va Alfaro. Ayer lo decía yo rápidamente, que se va Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro... Eh, no era del movimiento ciudadano, estaba encuadrado en la política, movimiento ciudadano, fue el partido por el cual llegó al poder. Fíjense qué curioso, los periódicos dicen que Enrique Alfaro rompió con el partido que lo llevó al poder. Yo les voy a decir que podría leerse y más correctamente al revés: ¿Sí? Enrique Alfaro eh, llevó al poder a movimiento ciudadano porque Enrique Alfaro hubiera ganado con cualquier siglas, con cualquiera. Si, si se hubiera lanzado por el PRD, por el, por el PRI, hubiera ganado. Enrique Alfaro era un alcalde muy popular, pero bueno, son interpretaciones. Dice textualmente, yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente... Nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, dijo Enrique Alfaro ayer. Por, obviamente se refiere a Dante Delgado, ¿sí? Y bueno, pues Dante Delgado le regresó el mensaje y le dijo, dijo, dijo que respetaba mucho a Alfaro, eh, pero señaló que Jalisco tiene las mejores posiciones y que su partido está por encima de decisiones personales yo creo que es una baja sensible para el movimiento ciudadano en Jalisco la salida de Enrique Alfaro ha sido sin embargo un eh, gobernador muy criticado muy criticado por los altos niveles de eh, inseguridad sobre todo que hay en la entidad es una inseguridad sí causada por por el crimen organizado que se supone que está a cargo del Gobierno Federal que ya saben que no está a cargo de nada pero Sí, le ha afectado a la popularidad de eh, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro propugnaba porque se, re, se planteara la posibilidad dentro del movimiento ciudadano de hacer una alianza con Xochitl Gálvez en caso de que ella ganara la coordinación de el Frente Amplio por México. Ese era el planteamiento de Enrique Alfaro y, bueno, pues, eh, eh, y de otros, no solamente de él. Y el de Dante Delgado es, no, no vamos a hacer ninguna alianza. Y bueno, eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, está de acuerdo con Dante Delgado, aunque hay muchos otros que están de acuerdo con Enrique Alfaro. Vamos a ver esto, seguramente veremos a Alfaro, pues cercano a las posiciones del Frente Amplio por México, aunque él dice que, que ya no va a estar en la política. Bueno, nota 3. Bueno, pues el gobierno va en ruta de colisión con la empresa Electra, Electra de Ricardo Salinas Pliego, por supuesto. Este asunto de los 25 mil millones que le eh, pues demandan que aclare rápidamente, que sentencie eh, el, el ministro eh, Luis, Luis María Aguilar, pues sí, es un asunto que tiene que ver con eh, adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de Electra. Se, el gobierno acusa a Electra que ha abusado mediante recursos legado, legales, va ha evitado que se le cobren esas deudas millonarias y vaya que si son deudas millonarias, sí. Entonces eh, acusa que Luis María Aguilar eh, se atrajo el caso, le llegó el expediente y, y pues lleva ocho meses en eso. Entonces están utilizando el caso de Electra para pegarle al ministro Luis María Aguilar. Así, están usando ese caso para pegarle. ¿Por qué? Porque él es el que ha sentenciado dos casos de libros de texto gratuitos y eso tiene muy molesto al presidente de la República contra Luis María Aguilar está sacando todo, no le encontró nada, no, le, seguramente le revisaron depósitos, o sea, ilegalmente, porque no había una orden judicial, seguramente le revisaron todo, sí, y al final, pues resulta que, eh, eh, pues como no le encontraron nada, dijeron, a ver qué asuntos pendientes tiene, pues el de Electra, pues órale, vamos a pegarle por eso, no más que al pegarle a Luis María Aguilar, pues le están pegando a uno de los socios del de presidente, que es Ricardo Salinas. Les voy a decir, eso no le va a gustar al señor Salinas y pues ya saben que él tampoco su pecho es bodega y tampoco se queda callado. Bueno, cuatro, hemos estado monitoreando la situación de los limoneros. Y usted dice, ¿y por, qué, ¿Por qué, qué nos importa la situación de los limoneros? Ah, porque los limoneros de Michoacán abastecen al mercado nacional de limones con 80%, 80% de los limones que consumimos. Y créame cuando le digo que en México consumimos muchos limones. Sí. Entonces, si hay un problema con los limoneros, pues el precio del limón se va a ir a las nubes. Ya lo tuvi ya tuvimos por esa misma razón, por la intervención del crimen organizado, ya tuvimos un problema de precios el año pasado. Vamos para allá. Porque los, eh, pues las fincas de limón en el valle de Apatzingán, Michoacán, llevan 10 días de actividades suspendidas. Productores, trabajadores y la población, todos en general, dependen de la actividad de limón. Y la, la crisis pues sigue adelante, sigue aumentando, mientras la Guardia Nacional pues no más patrulla. A ver, casi. Y los narcos, pues cuando ven llegar a la Guardia Nacional, pues se ponen tranquilos, pasa la, la patrulla y ellos regresan. O sea, es, es, una, es una escena de teatro lo que hace la Guardia Nacional. ¿sí? Ni protege, ni resuelve, ni enfrenta, ni nada. ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto los productores como los portadores y los empacadores viven amenazados por grupos criminales. Por una parte, por Grupos Unidos y por otra parte, por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esos grupos criminales deciden cuándo se corta el limón, cuál es el costo de, 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 de limón, cuánto se comercializa, a qué precio se comercializa y cuánto es el costo para ellos, el cobro de piso y cobro de, 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 por cada kilo de limón. ¿Sí? Entonces, lo que dicen los productores, los portadores y los comercializadores es ya basta. Ya basta. ¿Sí? dónde están las autoridades? Eso ha pasado por años, ¿sí? Y se ha ignorado. Se ha ignorado, ¿sí? Así que, sí, cuando López Obrador se quejó de que de que el gobierno de Peña hizo un relajito en en Michoacán, pues sí. Cuando se quejó de que Calderón hizo eh, metió al ejército a Michoacán, pues sí. Y les voy a decir se armaron las autodefensas y hoy las autodefensas pues están destruidas y parte de esa destrucción se la debe este gobierno en fin bueno nota cinco eh, pues sigue la crisis hídrica déjenme decirles que esto tiene que ver con el cambio climático cada vez eh, los expertos dicen que va a ser más frecuente estas crisis hídricas eh, y bueno pues nosotros tenemos un territorio muy grande que no tiene suficiente agua y un territorio que no tiene suficiente infraestructura hidráulica. O sea, en el sur sureste hay agua, pero no hay suficiente infraestructura hidráulica. Y en el norte, pues no hay agua o hay poca agua. Bueno, ¿qué dice el último reporte del monitor de sequía en México? Bueno, pues que se registró una afectación grave por este fenómeno en 55.78% del territorio nacional durante la primera quincena de agosto. Este es el mayor registro en los últimos cinco años. O sea, el, vamos a cerrar los números. El 60% del territorio nacional tiene afectaciones que van desde D1 a D4, acuérdense que son cinco, entonces D1 en algunas zonas y D4 en otras, D2, D3, etc. ¿Sí? Este informe es elaborado por la Comisión Nacional del Agua y es mayor en 20 puntos a la registrada en los primeros 15 días de agosto del año pasado. Desde 2018 no teníamos una sequía como esta. Y sí, es cierto. Ustedes me dirán, oye, pues ha estado lloviendo mucho, los huracanes, <coughs> perdón, ya tuvimos a la Hillary en el Pacífico, ahora tenemos a Hilario en el Atlántico, pues sí, sí lo tenemos y sí ha llovido, pero los volúmenes de agua son menores que los de los años anteriores, de los cinco años anteriores. O pues sea, así está la cosa, no es una situación realmente eh, buena, porque eh, pues presagia eh, pues malas, malas cosas, ¿no? Bueno, veamos, veamos este recado, saber quién, quién está. Eh, por lo pronto le diré que tenemos 213 eh, likes y pues por favor póngale su like, somos mucho más los, los que estamos, ¿sí?, y bueno, pues vamos a, a leer algunos de los comentarios. Aquí está Beto Martínez, Julio Gómez, eh, Miriam Morrala, Lupita de Méndez, Diana Schott. Eh, saludos desde Ormond Beach. Hoy hay debate republicano acá en Estados Unidos. Sí, hay debate republicano, Diana. Eh, eh, pues sí, pero sin Trump. Mañana se presenta a Trump para ser arrestado. Mañana jueves, sí. Para ser arrestado en Georgia. Pero bueno, eh, Brasil Aloar, eh, Cinti Guerrero, Clara Ramírez, dice que es, está hermosa la foto. Sí, está hermosa la foto. Consuelo Ortiz Ivanova. Bueno, Rosalba Guedea, que nos dice, por favor, póngale like. Y sí, ya llegamos a 255 likes, pero todavía nos falta. Lleguemos, por favor, a 300 likes. Este, pues todavía eh, eh, son, son pocos, ¿no? Eh, ¿Quién más está aquí? Este, a Brasilia también, le gustó la foto. Hillstream eh, Aquatics, buenos días. Luis Felipe Real Salomé. Eh, este, la Vaca, Sergio Alejandro Sánchez dice: Voy con Sóchil." Eh, Berta Nieto, buenos días. Ahora sí llegué justo a tiempo para escuchar las acertados comentarios de él. De las 5 el rapín. Gracias, Berta. Eh, Dora Camacho, Machín. Buen día, Jaime. Gracias. Pues estuvo interesante, yo creo. Eh, Luis Felipe Real Salomé otra vez. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está aquí? Ana Lucina Caracas Ramírez. Buenos días a todos por aquí. Buenos días, Ana Lucina. Betty Du, eh, buenos días. Brujo Rodríguez, eh, ¿quién más? Berta Nieto, otra vez saludando. Raquel del Carmen Corona, Laura Campos, buenos días. Dice que es el like 7 y ya llevamos 275 likes. Por favor, pongan su like. ¿sí? Rosalba nos está diciendo cómo pueden apoyar Rosalba Guedea. Gracias por, por siempre estar presente está diciendo Rosalba, cómo pueden apoyar al Rapidín lo pueden apoyar a través de los super stickers eh, eh, o pueden uh, eh, apretar el botoncito unirse y cada mes depositar sí o bien depositar en Oxo en la cuenta de Oxo sí a nombre de Gabriela Guerrero eh, todo eso se puede se puede hacer bueno este quién más está aquí gracias Rosalva otra vez Betty Du Dice si ayer, escuchando el foro, me encantó el virus Gatel. El primer comentario de mi galán, Beatriz, se oye como siempre: los políticos. Eh, Dora Camacho, un saludo, Berta Rosalba, Ernesto Ramírez, saludos afectuosos. Jaime, rapidines, desde Querétaro. Ayer en el debate pareciera mano negra de la 4T con el audio. Jaime, ¿qué opinas del dicho de hoy que todos los medios atacan al peje, víctima de nuevo? pues fíjate lo que lo que lo que pasa este Peña también es presidente muy atacado Fox en, en un momento no tanto pero también eh, Calderón pues fue atacado también pero Peña fue mucho más atacado que los dos eh, presidentes panistas y yo nunca oí a, a, a Peña Nieto quejarse de eso ¿eh? nunca 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 lo oí y hoy el, el, el presidente vuelve a, a pegarle a los concesionarios y eso ya es peligroso, porque lo que les está diciendo a los concesionarios es sujeten a su gente porque va contra ustedes la broma. Es lo que le está diciendo entre líneas. El presidente está amenazando a los concesionarios para que callen a los IROS, a los Pepe Cárdenas, a las Carmen Aristegui, a todos ellos. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, hay que tener muy claro lo que hizo hoy el presidente. Pero en fin, este, bueno, pues eh, aquí estamos, ya llegamos a 300, 300 likes. Gracias por vernos, gracias por, eh, pues, eh, seguirnos. Nos vemos a las dos de la tarde, ¿sí? Con Tere Vale y Elena Boicochea. Y bueno, pues los dejo con esta hermosa foto de playas de Tijuana que envió Judith Hernández. Gracias, nos vemos en la tarde.